La charla es que sea, ya los han escuchado algunos de los profesionales, ya los han escuchado en otras conversaciones. Con el expediente de chorros químicos, ese es el expediente. Contaminación aérea, sí. Bueno, con ese expediente de Manuel Chávez. Alberto, venía a verlo. Alberto. Bueno, ¿quién va a ser la palabra? Bueno, nosotros estamos preocupados porque desde hace varios años vemos unos aviones extraños que sobrevuelan Rosario y hacen una especie de contaminación química de los cielos rosarinos y de Baigorria, de Villa Gobernador Gálvez, y vemos que cada vez son más y van haciendo como surcos en el cielo que los llaman chemtrails, que es una derivación de la palabra inglesa de chemical trains, senderos químicos, estelas químicas. Bueno, en otros países han conseguido analizar eso y son todos productos tóxicos que lo arrojan sobre la ciudad, no en el campo. Solo se dedican a fumigar ciudades, estos aviones. Ustedes, si lo observan a la mañana temprano, van y vienen como arando, van y vienen, y después hacen líneas cruzadas y hacen todo un tablero. Bueno, nosotros estamos preocupados, nos gustaría saber qué son esos aviones, si el Consejo Deliberante tiene el poder como para llamar a la torre de control de Fisherton y decir qué avión es ese que está sobrevolando, qué hace, cuál es su misión. Si hay algún poder de control, tendríamos que saber qué es lo que están haciendo. Acá el señor Olguera me dijo que como hace prefectura con cada barco que cruza los ríos argentinos, la prefectura sabe en todo momento dónde está cada barco. Bueno, nos gustaría saber qué es ese avión, qué número es, de dónde salió, cuál es su misión, qué es lo que hace. A ver si se podría hacer algo al respecto. Quiero hacer una aclaración a lo que dijo él. El día de la primavera pasado, el año pasado, fue impresionante la cantidad de aviones que sobrevolaron Rosario todo el día, dejando estelas en toda dirección. Y pocos días después, yo estaba parado en Boulevard Rondó y Viga, y vi un avión dejando una estela del mismo tipo, volando en dirección noroeste-sureste, y sobre ese avión iba volando otro con la misma velocidad, pero dejando una estela cortita. Cuando llegaba a la zona sur de Rosario, ese que dejaba la estela cortita, en determinado momento se desvió, calculo, un kilómetro hacia la izquierda y después un kilómetro hacia la derecha, haciendo una S como si estuviera supervisando o fotografiando lo que hacía el avión de abajo. Y después ese se perdió en dirección distinta al que dejaba la estela, es decir, se fue hacia el sur. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, algo que dijo el arquitecto. Nada, la Fuerza Aérea, no puedo responder esto a la Fuerza Aérea. Bueno, el arquitecto estaba diciendo que en la primavera. No importa, el tema lo general es que en el Consejo lo único que puede solicitar a esto es el que tiene cuidado de los cielos del país. Los cuidados del cielo del país no están a cargo de una empresa que sea la concesionaria de un aeropuerto, sino de la Fuerza Aérea Argentina. Lo que nosotros podemos hacer formalmente y seriamente es trasladar la solicitud de a la Fuerza Aérea Argentina que tiene a cargo ese tipo de control. Sería también muy interesante que la Fuerza Aérea Argentina... Bueno, nosotros no determinamos qué hace la Fuerza Aérea. Por eso, pero sí. Van a pedirle algo. Sería interesante también que le pidieran, que nos dijeran, ¿qué está pasando con los aviones AWACS que están sobrevolando Rosario? ¿Y qué está pasando con los... si sabe lo que son los aviones AWACS? Son especialistas en guerra electrónica. Volviendo al tema de los chemtrails. Aparte de eso. Aparte de eso. Volviendo al tema de los chemtrails. ¿Funcionan en el Medio Oriente? No, funcionan acá en Rosario, lo vieron muchos vecinos. Sí, así. Con los aviones de tipo Parásis, muy grandes. La Fuerza Aérea no tiene aviones de eso acá, ¿no? Por el otro lado, el viernes últimos, sobrevolando Puerto San Martín entre las 8 menos 10 y 8 de la mañana, se vieron 21 juntos.
Yo lo que les pido es que el consejo de ustedes, a partir de esta información que estamos recibiendo, saben que nosotros no tenemos facultades, ni medios, ni formas, sino simplemente de intermediar lo que ustedes nos plantean. Intermediar lo que quiere decir, gestionar el pedido de ustedes hacia quien les pueda dar respuesta dentro de las instituciones del Estado. Dentro de las instituciones del Estado, la que le puede dar respuesta es la Fuerza Aérea. Con lo cual nosotros le vamos a trasladar estas inquietudes a la Fuerza Aérea y veremos qué respuesta tiene. ¿Hay una posibilidad de que la torre de control de Fisherton sepa? No, yo no soy un técnico, seguramente la Fuerza Aérea a lo mejor tiene otros dispositivos más importantes que la Fuerza de Fisherton. Pero la torre está un delegado de Rosario, pero que Raúl Garro. No sabría una decirle porque ya digo que es la Fuerza Aérea, no es... Es decir, para brindarle más elementos a la Fuerza Aérea, ¿no se le puede brindar alguna determinación o observación que hagan el comando planetario acá del Parque Urquiza? Bueno, la Fuerza Aérea tiene sus capacidades que seguramente exceden las mías, por lo menos en cuanto a lo que tiene que solicitar colaboración, así que seguramente lo harán si escuchan el pedido de ustedes. Digo yo soy desconfiado. Y si hay un convenio entre el gobierno de la nación y la empresa que hace estas publicaciones, se han importado muchas vacunas, muchos productos químicos contra nuevas enfermedades, entonces puede haber intereses creados. Bueno, la Fuerza Aérea Argentina depende del Ministerio de Defensa de la Nación, hay una ministra de Defensa de la Nación que seguramente cuida y vela por la integridad no solamente guerrera del país, sino por las otras cuestiones que sean pertinentes como esta. Hay un comité epidemiológico que sigue la marcha de los problemas de salud en la Argentina y nosotros tenemos información cuando otros comités tienen alguna problemática. Bueno, perdón, eso es lo que yo quería relacionar con el tema de salud. Por ejemplo, el viernes fue un día muy especial. Nosotros tenemos mucho material filmado, fotografía, cualquier cosa se lo podemos adjuntar. Inclusive, en mi caso, nosotros nos conectamos con gente de otras ciudades, de Alemania, de España, Estados Unidos. Y bueno, y coincidimos hasta, parece mentira, pero hay días que parece que coinciden todas las fumigaciones, como decimos nosotros. Y hay mucha evidencia de que hay elementos tóxicos como varios, el vino, y algunas, digamos, informaciones ya son más atrevidas, pero no tenemos pruebas de que así sea. Lo que sí que hay elementos metálicos, eso ya está comprobado, y hay una relación estrecha también con un programa que tiene Estados Unidos. Hay un programa que está dentro del sistema aéreo que, bueno, cualquier cosa le podemos apuntar información si les interesa, para no explayarnos tanto ahora. Lo que sí que me parecería interesante es que se podría lograr una coordinación de trabajo, que los días que nosotros detectamos que hay mucha actividad, ver si luego de uno, dos o tres días, por ejemplo, he tenido información de que en el hospital de niños hubo muchos ingresos por cuestiones respiratorias. Eso también son datos que tenemos. De ver si podemos aprovechar una relación sobre el tema salud. Eso tiene que dirigirse a la provincia, al secretario de Medio Ambiental de la provincia. Y aquí con la cuestión La Secretaría de Medio Ambiental de la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia y Nodo Rosario de Salud, que se comentará con el Videla. Y ese es el mecanismo institucional. Más de 3 millones de argentinos padecen enfermedades graves. Están sucediendo cosas muy raras en la ciudad. Y esto está cayendo sobre todos nosotros, nuestros parientes, nosotros, ustedes. Así que esto es urgente, por eso venimos a la Comisión de Salud, que es de donde nos tienen que dar una respuesta. ¿Dentro de cuánto podemos venir a buscar? Sí, vamos a ver, usted me escuchó que esto va a ser remitido a la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Y ahí cuando ellos nos lleguen la respuesta, por secretaría nos vamos a llamar. Por secretaría, usted nos va a llamar. Así es. Le digo porque esto nos está enfermando a todos. Hay alergias, están con el tema de las gripes, que no sabemos de dónde vienen. Muchas gracias. Gracias.